Pero una vez más, Tornini para afuera sobre Salvadori. Octagon Junior, te voy a destruir aquí en este rancho. Sí, eres muy bueno, pero solamente cuando estás con ellos. ¡Vamos a terminar esto! Y la Pantera Semenovic te dicen ¡Oh, Tangana! Ya comenzó el programa de las mil emociones. Hombres y mujeres por los aires, patas las voladoras, la mejor lucha al ras de lona. ¡Dímelo, Guillén! ¿Qué mejor que estársela llevando al público desde la Catedral de la Lucha Libre, como lo es el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos? Afuera, para todas las personas que quieran visitar este lugar, se ha convertido en un centro luchístico. Si a usted le gusta la lucha libre, no se lo puede perder. Afuera de este auditorio hay unas letras gigantescas que tienen el nombre de Lucha Libre, y eso habla de lo que le gusta a la gente, lucha libre profesional como Lucha Libre Triple A. Y hablando de buena lucha libre, hoy un cañonazo, no te lo puedes perder. Estamos camino a cosas muy interesantes dentro de Triple A, y que nadie se pueda perder rivalidades a todas las estrellas, porque hay muchos que están listos para salir a dar todo arriba de este cuadrilátero. ¡Brutal, brutal! Estamos listos para arrancar con la mejor lucha libre del mundo. ¡Gózatelo! Por hoy, en la política, en los negocios, en todo lo que es de importancia y en la lucha libre, las mujeres están dominando. Hay una corona y le pertenece a la reina de la lucha libre, Reina Dorada. La ves y te dice hola y se te olvida hasta el nombre. Y por eso hoy reparte todo ese cariño a su público de la belleza zacatecana. Con ustedes, Susi.
Si está cerca de su suegra o su esposa, tranquilo, no se vaya a meter en problemas. Por eso hoy traemos a una de las luchadoras más destacadas en la actualidad. Y llegando con esta presentación que se merece el público de Ciudad Juárez, Sexy y juegan con el corazón de quien les da la gana. No, y hoy vienen enfundados en colores completamente diabólicos. Y por eso están llegando hasta este encordado. En primera instancia, de Escobedo, Nuevo León, para el mundo. Función especial, la pieza perfecta de la lucha libre, Fernando Landa, el hijo del Tirantes. Y estos abrazos, ¿qué significan estos abrazos? Son abrazos tóxicos. No, pero espérate, si él es el árbitro, ¿cómo va a permitir que lo abracen las competidoras? Es lo que yo pregunto. Bueno, prepárense. Lucha de bellezas, de campeonas del ring. Y sobre todo lo que han hecho desde la unión estas gladiadoras, desde que se juntaron en la lucha por la identidad de México. ¡Vámonos con esta contienda femenil! ¡Hacia afuera! ¡Las tóxicas y mucho cuidado! ¡Amenazan con volar y para allá van las técnicas! ¡Wow! ¡Triple sillazo! Con aroma tóxico. Así es como estamos arrancando con esta lucha. Y tenían ya la estrategia muy bien puesta. Y ahora van sobre Sexy Star y la patada que le están dejando justo en la boca del estómago. Y allá va el triple castigo. ¿Y cómo está levantando? ¡Qué patada! A la parte interna de la pierna izquierda. Las tóxicas dominan a sus oponentes. Ya no les digas más, Hugo. No tienen piedad. Son unas violentas gladiadoras. Y allá va el castigo del lazo al cuello y después hacia afuera del encordado. ¡Qué impacto en la esquina! Esas patadas no pudo protegerse. La Sexy Star y yo creo que la semi noquearon. ¡Qué equipo femenil el que ha tenido! Y sobre todo que no batallan solamente con mujeres. Pueden batallar ante quien sea, con quien sea. Y ahora también se están metiendo con el nuevo color de cabello de Susy Love. Susy Love en problemas, la esquina caliente. ¡Vienen las tóxicas! ¡Preparan! ¡Disparan! ¡Wow! ¡La acción al rojo vivo! ¡Las tóxicas dominan! ¡Disparan a Susy Love! ¡Viene! ¡Ahí está el tremendo! ¡La saca de bandera Susy Love! ¡Bloquean! La tiene lista, se la envían hacia arriba. Viene el columpio, la tienen en el centro. A la Susy, cuidado. La Flamer está preparándose. Plancha sobre Susy Love. Le han sacado el aire. Las tóxicas. Las tóxicas dominan en Juárez. El contacto que ha llegado con todo y la manera como van con esas patadas hacia afuera. Susy Love trataba de regresar Reina Dorada, pero en contra de las tres es una labor titánica la que tiene que hacer Reina Dorada. Y ahora la toman de la cabellera. Oye, se está ensañando también Maravilla. Y ahora va también la Guerra a unirse a esta fiesta. Se han crecido
las tóxicas cada día, cada combate. Saben cómo sacarle el jugo a sus rivales sin piedad y no toman prisioneras. Debo decir algo, el colorcito rojo como que sí me gusta. Háblame de lucha, Guillén, por favor. Y allá va lista Maravilla y oh, cuidado. Oh. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Se escuchó en todos Juárez! ¡Hasta en el Puente Norte! Guardé silencio porque si no luego vienen acá con nosotros. Y ahora van también sobre sus hilos. ¡Qué derechazo le han dejado a Reina Dorada! La patada a la cabeza. Ahora wow, también el impacto que va para Sexy Star. Barriendo con el trío de rivales. La esencia de la rudeza. Dispara a la hiedra. A Susie Love en una esquina. Tienen a Sexy Star en la otra. La Flamer. Maravilla también dominando a Reina Dorada. ¡Dímelo, Guillén! Y este bailecito al centro. Y el triple impacto. ¡Oye! Y mírala también. Maravilla le pone estilo. Castigando de esta manera. ¡Oh! ¡Que si Juárez quiere el beso tóxico! ¡No me digas! ¡No! ¡Y viene toque de espaldas! ¿Dónde está el árbitro? Estaban dominando las técnicas. ¡Sexy Star! ¡Cruza! ¡Con patada tremenda! ¡Las hubieran dejado el minutito más! ¡Mientras tanto! Quedan colgadas las tóxicas. ¡Peligro! Y para allá va el triple ¡peligro! Ataque. ¡Lista para el triple castigo! ¡Wow! Las patadas, dos tóxicas para afuera. Flamer ya también hacia afuera, el encordado. Están de vuelta y otra vez la amenaza para lanzarse. Para allá va Reina Dorada. Lista sobre las sogas. Iván Susy Lobby, Sexy están listas para volar. ¡Oh! ¡Doble tope! ¡Tope! ¡Y el tornillo! ¡Wow! ¡De Reina Dorada! Yo no sé si se lastimó la Reina. Sonó durísimo. Se toca la cabeza. Yo creo que hay que proteger a Reina Dorada. Impactó a su rival. ¡Wow! Pero la caída también fue durísima. Esperemos que se encuentre bien Reina Dorada. Y ahí está Sexy Star también jalando de la cabellera Maravilla. Que pague todo lo que ha hecho arriba del ring. Es el peligro de esta bella y difícil profesión. Sexy Star va sobre la Maravilla, que también está un poco adolorida. Se han dado con todo. Y dice Sexy Star, escuchen. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay, mamá! ¡Qué derechazo le han dejado a Maravilla! ¡Machetazo! De alejar en este momento. Y ahora va sobre Susy Love. También ya se suma Reina Dorada. Son tres contra una. Viene la patada de Susy Love. También viene la Reina Dorada. Barrida de Sexy Star. ¡Prepara el camino! ¡Oh! ¡La ouch, patada ouch, para dejarla sobre la lona! ¡Aguas con la Susy Love! ¡Hacia las cuerdas! Está en la tercera cuerda. Está a la distancia. Viene Sexy Star, Reina Dorada. ¡Prepara a Maravilla! ¡Doble rodillazo! ¡De Susy Love! ¡Han dejado en malas condiciones! ¿Será que puedan terminar con el paso triunfante de las tóxicas esas tres luchadoras? Parecía que estaban dominadas las técnicas y han revivido. Aquí en Juárez, la acción al rojo vivo. Va de vuelta y ahí el impacto que está recibiendo Flamer. Va sobre la esquina. ¡Auch! Esa patada de taekwondoín, ahora que fue en nuestro país el campeonato mundial. Y ahí está el impacto. Y cuidado porque va el castigo también con ese rodillazo. Vaya Pitrigue. ¡Wow! Y le toca también Susy Love. La cuenta. Cava la cobertura, pero la hiedra llega al rescate. Y ¡wow! ahora tomando de la cabellera a su rival. Cuidado porque arriba. ¡Wow! No puede haber ninguna desatención y esto lo quiere aprovechar Sexy Star. Y esto se fue a lo personal. Las tóxicas han sacado la maldad del corazón de las técnicas. Y ahora es una pelea personal. ¡Sálvese quien pueda! La tienen en la esquina y cuidado porque allá va hacia la esquina. Y está lista Susy Love por encima de la tercera. Quedando la ceja del encordado. Y ahora con esta respuesta ya también le están dejando fuera Reina Dorada. Dos sacadas en bandera. ¡Viene Sexy Star se lleva a su compañera con doble lazo! La equivocación. Ahora Sexy Star logró escaparse. Viene. Giro. Viene. El corte. ¡Oh! Y la respuesta que ha tenido de la hiedra, tú por tú con ese codazo. ¡Vaya driver sobre la lona! ¡Esto puede acabar aquí, uno, Hugo! ¡Dos! ¡Y por poquito! Si no regresa Reina Dorada, esto ya hubiera terminado. ¡Macanudo el combate! Y ahora buscando levantar. ¡Auch! ¡Oh! Muy bien utilizando. Un bulldozer lo destroza cara en el centro. ¡La cuenta! ¡Reina Dorada domina! ¡Entra Maravilla! ¡El
quite. Así es como Maravilla trata de poner las cosas nuevamente en la balanza para el lado de las tóxicas. Esto es Triple A Worldwide, la mejor lucha libre del mundo. Las bellas se la juegan en el ring. Me pone freno y ahora el castigo. Vaya. Uy, impacto sobre el brazo, dejándola sin la extremidad superior. Lastimando el codo, los ligamentos del antebrazo. Viene doble tirantes, lo levanta. ¡Alas de ángel! Y combina con el castigo. Entra la Susie Love. Estaba a punto de perder las técnicas. Viene el rechazo, se lo lleva, suplex, suplex alemán brutal. ¿Cómo mandó a volar Susie Love después de ese suplex alemán? Y ahora levantando de esta manera y cuidado, porque ha quedado atrapada con Flamer. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡La enterró! ¡Rompe cuello! ¡La enterró! ¡La cuenta! ¡Pero no busca el conteo! ¡Oye! ¡La tiene lastimada! Está muy sobrada en este momento. Entra. Después del castigo que tuvo, pero ya está Sexy Star de regreso. Si no aprovecharon esa oportunidad, le va a costar. ¿Cómo cayó el cuello de Susie Love? La tiene arriba. ¡Arre, caballito! Va sobre Flamer y ahora cuidado, porque viene el castigo. ¡Oh! One Winged Angel puede acabar aquí la lucha. La cuenta. Dos y por poquito. Oye, ¿qué es esto? Solamente la cuenta se quedó en una por parte del hijo del tirante. ¡Han metido una mesa! ¡Hay una tabla enorme que está poniendo Sexy Star en la esquina! Esta no era una lucha con artefactos, pero Sexy Star está tratando de ponerla hacia su lado. ¡Peligro! Buscaba el impacto, pero no, están de regreso ya las tóxicas. Cerca de la mesa o tabla. Esa mesa es como que da tentación a hacer más daño. Cuidado con Reino Dorado, está buscando altura. ¡Va la carga! ¡Oh, equivocación! Dos errores han cometido las técnicas. La plancha fue para su compañera. Bien. Y ahora entre la hiedra y Maravilla quieren ese control, el castigo. Rodillazos, dobles. ¡La levantan! Y allá va el doble impacto y cuidado porque quiere... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Brutal! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Explosión! ¡La explosión! ¡Doble derribada! Y ahora Flamer en contra de Susie Love. Se la lleva con esta rana y ahora levantando corta, la paralizadora. ¡Corta diamantes o paralizadora! ¡Y ahí está también el castigo! Esto ¡con el suplex alemán! ¡Dos y tres! ¡Tres! 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 ¡La victoria es para las tóxicas! ¡Brutal! ¡Brutal! Las tóxicas se han llevado una victoria increíble. Y ahora el bailecito al centro del ring. A celebrar todas las tóxicas. A celebrar después de un triunfo en donde ha tenido de todo. Y el paso sigue siendo avasallador. La pregunta es, ¿quiénes podrán atreverse? Uy. No puede ser. Ahí vienen otra vez. No puede ser, nos están como mirando por acá. Buena victoria. Bien, buena victoria. Oh, boy. Dinos quién ganó. Dinos quiénes son los mejores. Las tóxicas. ¿Quiénes? Dilo tú. Okay, dilo tú. Las tóxicas. Yo no quiero problemas. Las tóxicas. Las tóxicas. Wow. Sí, 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 que vayan a celebrar, sí. Se llevaron la victoria. Y tú tienes la culpa, tú ah, tienes la yo culpa. Yo tengo la culpa. Sí, porque comienzas a hablar de ellas y de momento nosotros pagamos los platos rotos. Mira, el público lo debe de saber. Yo siempre quiero que se vayan, pero ¿cómo son las tóxicas? ¡Que regresan! Exacto, y aparte, ¿tú fuiste campeona de qué?
Sí, claro, de Texas. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? Con los mercenarios. Pero bueno, fue un error haber estado con ellos, pero miren, tengo la mejor Texas que son las tóxicas. Pero... Y quitar los campeonatos a esas niñas de rancho o las NGD. Más o que la bandera por acá. Y de repente hicieron la Legión Extranjera. ¿Sí? ¿Y quién más? De Penta, Tallas, Fénix. ¿Quiénes son? ¡Güey! Claro, ¿por qué? Porque tenemos joyas, dinero, éxito, carros, hombres, todo. ¿Hombres? No, hombres no. Amigo, excepto el Mr. Iguana. Solamente un error tuviste ahí. Ajá. Sí, sí, con todos eso. Tenemos. Pero te vamos a enseñar lo que nos deja dinero. ¿Y quiénes? Vámonos. Nos saca dinero. Ay, vámonos, papá. Haciendo su entrada, el hombre que representa a AAA Worldwide. Él es nuestro mega campeón. Así es como llega, pasando por una desafortunada lesión, pero no quería perderse de estar con todo este público conocedor de Ciudad Juárez. Esta es la bienvenida que le da su público. ¡A el gran jinete! ¡A el mega campeón! ¡Triple A! ¡El hijo del vikingo! El hombre que se la rifa con topes, clavados, mortales desde la tercera cuerda, se lastima en un giro en el centro del ring para buscar tijeretas. El codo dijo no más. Buenas noches, Ciudad Juárez. Como lo pueden ver, el día de hoy no voy a poder luchar para todos ustedes, ya que tuve una luxación en el codo izquierdo, por lo cual tengo que estar 3 semanas inactivo. Pero les prometo no entregarles el 100, el 1000%. Ahora que regrese a Ciudad Juárez. Y también este 28 entregar el 1000% de mi potencial, porque voy a exponer lo máximo que tengo en mi carrera, el megacampeonato, señores. Muchas gracias, Ciudad Juárez. Nuestro megacampeón. Oye, Hugo, pero me parece que no solamente se va a quedar esto aquí, sino que aquí está el megacampeón en el ring. Y quien está llegando es el retador número 1 al megacampeonato. El hombre que está triunfando también en AEW, que se ha convertido en una figura internacional, viene directo, cara a cara, con nuestro mega campeón. Hijo del vikingo, es una pena que esta noche no puedas estar en nuestra esquina, carnal. Qué triste. Pero la verdad, de todo corazón, deseo que este 28 de diciembre, en Noche de Campeones AAA, puedas llegar al 100% de tu nivel. Porque mi único objetivo esa noche va a ser salir con ese megacampeonato en mi cintura.
en serio, échale muchas ganas a la recuperación. Ese día nos vemos y que gane el mejor. Un duelo de caballeros, lo que se estará viviendo en la noche de campeones. Bandido retando al hijo del vikingo. Arena GNP Seguros, Acapulco Guerrero, no se lo pueden perder. El más buscado en contra de vikingo por el megacampeonato. Ahí nos vemos, tendidos como bandidos. Más peligrosas de la lucha libre en Triple A. Su padre hizo una gran historia aquí. Él consiguió uno de los triunfos más grandes en su carrera en este mismo gimnasio. Le damos la bienvenida al 33, la joya de la dinastía imperial, Villano III. We'll be right back.
siendo un mundo extraño, pero ahora es amado por el público. Su estilo lo domina, del cual es el rey. Y aquí está el King Stretch. ¡Ares! Su fama sigue en ascenso y cada día gana más fanáticos. Y busca que pague el villano Tercero Junior, porque ha llegado un luchador que sin duda alguna representa a todos los técnicos que hay en este encordado. Con ustedes, el Dragón Dorado, Octagón. Ciudad México, buscando más ídolos para la lucha libre mexicana, y acaba de ser firmado por AEW. Llega el hombre que ha conseguido ser a nivel mundial reconocido como el más buscado. Y por eso hoy tenía que estar presente ante toda su gente en Ciudad Juárez. Esta es la bienvenida que le damos a Bandido. Bandido se apodera del corazón del público aquí en Juárez. Lucharán en una contienda sin descalificación a ganar una caída sin límite de tiempo. Referee, Piero el Internacional. ¡Vámonos! ¡La acción al rojo vivo! Lucha sin descalificación y se ha lanzado con todo y vaya impacto. Así buscando el gancho y ahora buscando también el ground and pound sobre la lona, pero también los impactos como si los dejara, pero ahora tratando de hacer retroceder tanto Octagón Junior como el villano Tercero Junior, pero no hay quien pueda controlar a estos dos luchadores, no hay quien pueda controlar esta rivalidad. Va la carga, oh. Villano se dispara sobre Octagón Junior. Y ahora la patada de Bandido, también wow. Patada de Rey Horus. Vaya impacto con Enzigiri, super patada del Gringo Loco. La acción a 100 millas por hora. ¡Gózatelo! Vaya impacto el que está consiguiendo Octagón Junior, que es el que permanece arriba del encordado. Pero para él, de inmediato regresa Villano Tercero Junior. Contienda sin descalificación, Hugo. Y esto todos lo queremos ver. Octagón Junior, Villano Tercero Junior. Ahí viene. ¡Fua! 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 Comenzando con esos derechazos. El público hoy apoyando a Octagón Junior, pero qué cachetada le ha dado. Se llaman juegos mentales y eso lo sabe jugar a la perfección el villano. Pero mientras se distrae Octagón Junior, los rudos lo golpearon y se van con todo, Gringo Loco. Sobre Bandido, cerquita de nuestra mesa de transmisión. Y ya también con ese cabezazo que le está dejando a Bandido. ¡Peligro! ¡Peligro! Oye, lo van a mandar a volar sobre la barrera de protección. Al mal buscado, el impacto que le están dejando. Y hay una silla que tiene el villano Tercero Junior. Y tiene el nombre escrito de Octagón Junior. Y va con todo. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Se acerca Villano Tercero Junior! Oh. ¡A las costillas! Y cerca de nosotros hay que tener cuidado, porque aquí está Bandido tratando de cuidarse con gente del staff. De toda la arena, tenían que escoger el lado donde está nuestra presidenta. Y también es donde estamos nosotros, Hugo. Y nuestra mesa también. ¡Brutal! Sigue el duelo entre Villano y entre Octagón. Ahí los impactos en los que trata de regresar, pero ahí están los golpes sobre la cabeza.
Pues no se ve por dónde puedan volver los técnicos en esta lucha. ¡Brutal! ¡La acción al rojo vivo! Y va de vuelta, muy golpeado por la silla, en las costillas Octagon Junior. Esto de Octagon Junior y Villano Tercero Junior, creo que es el comienzo de una guerra sin cuartel. Ya mete Ribe contra la lona y ahora buscando ya meterse con la incógnita de Octagon Junior. Y ahí es el 33, demostrando la rudeza que tiene y hoy siendo un compañero completo. Ya le van a romper la máscara a Octagon Junior. Te lo dije. Esto se encendió entre Villano Tercero Junior y Octagon Junior. ¡Peligro! ¡Peligro! El odio que tuvo, que nació en un Rey de Reyes y después que se ha ido cocinando y que incluso dejó fuera por momentos Octagon Junior. Le metieron una llave en el ojo, lo retiraron seis meses de la lucha libre. Ahora con la silla trata de recuperar a la bandido afuera. ¡Hay una guerra! Parece que sí se la van a quitar, pero así se defiende también el Villano Tercero Junior. Rey Oros también echándole. Y ahí está. Oye, va afuera. ¡Ares! ¡En peligro! ¡Peligro! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Ahí está el villano! Sí, ya fue la espalda que le han dejado a Octagon Junior. Se la puso en el centro de la espalda. ¡Viene con otro! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! Oye, eso fue de knockout. Eso fue con todo sobre la cabeza. ¡Wow! Y arriba la celebración de Gringo Loco y de Rey Oros. Recuerden, es sin descalificación. Todo es válido. ¡Peligro! ¡Peligro! Va de regreso Bandido. No hay mucho que pueda hacer. Ares también ingresando al encordado, pero tampoco hay nada que pueda hacer. A tres contra uno. Doble lance. Está castigando. Doble machetazo al pecho. Viene el giro. Dominando Villano Tercero Junior. ¡Entra el Gringo Loco también! Con ese press militar. Y el impacto sobre la lona para Ares. Planchita de Ángel. Rey Oros a la tercera cuerda. ¡Peligro! ¡Peligro! Y allá va con esa plancha por parte del Sol de la lucha libre. Hace como un giro. Cambia de dirección. El conteo 2. ¡Sí! ¡Por poquito! La cuenta se queda al límite. Ares es el que tiene que salir. Todo es válido. Sin descalificación. Regresa Bandido. Oye, pero en contra de dos es una misión imposible la que tiene. Es que los rudos te madrugan. Te madrugan. Bandido es buenísimo. Pero no puede contra tres. Se faja con el Gringo Loco. Allá va sobre el gringo, pero por la espalda. ¡Auch! El ataque del Villano Tercero Junior. Oye, una patada a la parte inferior de la rodilla que lastima al bandido. Golpe del Rey Oros. ¡Riposta, bandido! Ya no tiene con esa respuesta, pero ahí está el villano. ¡Auch! Machetazo que le han dejado en la esquina y la patada también del Gringo Loco. Oye, tiene una lata en la mano. Una lata rota para seguir causando estrago. Ya lo hizo solo Octagon Junior. Y para allá va el 33. ¡Qué lazo! El impacto también con ese giro y el lazo al cuello. Dos lazos. Intercepta el Gringo Loco. Tiene a Bandido en el centro. ¡Viene! ¡Oh! ¡Wow! ¡Desducadora! ¡Doble! ¡Brutal! Entendiéndose a la perfección estos hombres. ¡Y por poquito! Regresaba Octagon Junior. Octagon Junior está sangrando. Después de los golpes del Villano Tercero Junior. El sillazo, golpe con esa lata roja también. Quiere hacer la herida más grande. Está corriendo en la frente. ¡Peligro! ¡Peligro! Octagon Junior. Y ahora en la parte baja esta también. Esta no puede ser, Hugo. Es como por la parte de la ceja. ¡Brutal! Recuerden, todo es válido. No hay descalificación. Y ya esto no es una lucha. Es algo personal entre Villano Tercero Junior y Octagon Junior. Un sanguinario Villano Tercero Junior que está haciendo la herida ya más grande de Octagon Junior. Bandido y Ares no han podido hacer mucho para apoyarlo. El sufrimiento que tenemos en este momento del dragón arriba del ring. Y siempre le recordamos a los niños que ven el programa. Ellos son profesionales. No imites esto en tu casa. Y recuerda, aún ellos se lastiman seriamente. Pensaba que Horus era un luchador limpio, pero la manera... Era. Como se ha sumado a Gringo Loco y al Villano Tercero Junior. Bañado en sangre. Ahí está. Sin el castigo. Le han abierto una alcancía arriba en la cabeza y en la parte de la ceja. Una lucha sin descalificación. ¡Brutal! Y ahí está el 33 listo para seguir. Busca con la labor devastadora. Logra recuperarse. ¡Oh! ¡De Ileti quebradora! ¡Sí, sí! ¡Con vuelta al mundo! Nadie en casa. Bien, ejecuta bien. La super patada de Bandido. ¡Entra Ares! ¡Wow! ¡Qué patada le da! ¡Sí, sí, sí! ¡Las tijeras también de Bandido! ¡Dale! ¡Están de regreso los técnicos! ¡Y esto se quiere acá! ¡Allá van listo! ¡Bandido Ares! ¡Hacia afuera! ¡Mano mortal! ¡Mano me cayó! ¡Viva también Octagon Junior!
municipal Josué Neri Santos. Se quiere caer después de la respuesta que han tenido. Ahora es el momento. Ahora tienen que levantar al Octagón Junior para que pague el villano tercero Junior. Puedes sentir la emoción en tu casa. Lo están entregando todo. Es una locura. Es la pasión de la lucha libre Triple A Worldwide. Van de regreso los tres luchadores. La celebración arriba del ring. Pero esto todavía no ha terminado, Hugo. Pero me gusta la reacción, Guillén. Oye, ya va el villano tercero, Junior. No se puede cantar victoria cuando tenemos a este hombre que tiene... No tiene piedad. Y qué patada le ha dejado Octagón Junior. Y así, a este hombre que no se le aplaude, a este hombre se le odia. El integrante de los mercenarios no ha tenido piedad. La sangre ha corrido en Octagón Junior. ¡Peligro! ¡Peligro! Para allá se va de largo. Y ahora la respuesta lo van a dejar. Sí. ¡Sobre la lona! ¡Máscara rota! ¡Máscara rota se paga! ¡Oh, logró liberarse el villano tercero Junior! ¡Por poquito! Así que no lo consiguió y va otra vez. ¡Lo busca! La magia del dragón con ese suplex. Viene primero el conteo del árbitro. Punto de terminar esta lucha, pero la cuenta se quedó en 2 segundos. Ya que está el regreso del gringo loco con esa patada sobre Octagón Junior. Y ahora la respuesta con esos codazos. ¡Dale, que no soy yo! Patada a la Filomena. ¡Busca distancia! La respuesta que va de Octagón Junior sobre las sogas. Ya lo pone sobre los hombros del gringo loco. ¡Oye, lo sorprende! ¡Giro! ¡Como un vaso corredizo! ¡La cuenta! ¡Dos, dos, dos! Rápidamente, Bandido es el que regresa para romper lo que parecía ser la victoria del gringo loco. Un ambiente, una atmósfera tremenda aquí en Juárez. El cortito. Y va otra vez con ese golpe sobre el pecho. Busca distancia, gringo loco. Sobre las sogas, ¿cómo lo levanta? ¡Wow! ¡Qué fortaleza la que tiene, Bandido! ¡Wow! ¡Una sola mano! ¡Brutal! ¡Lo tiene! ¡La cuenta! ¡Entra Rey Horus! ¡Qué manera de romper por parte de Rey Horus! Oye, y sintió como un calambre en el hombro de Bandido. Rey Horus va a la carga. ¡Dispara! ¡Cámbiale cortito! Y ahí están los golpes. ¡Fua! Utilizando los codazos, la patada ahora y el ataque por parte de Rey Horus. ¡Busca distancia! ¡Bandido, cómo lo levanta! ¡En pleno vuelo! ¡Qué corta diamantes! ¡Y en digital! ¡Ay, ahora Dirichille! ¡Lo enterró de cabeza! ¡Lo enterró de cabeza! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ese es el collar que tiene Ares! ¡Pero es una lucha sin descalificación! ¡Todo es válido! ¡Y el que tenga miedo, que se compre un perro! Y allá va sobre Rey Horus. Lo van a levantar de esta manera, pero pone resistencia. Ahora buscando ahí también el castigo, los golpes. ¡Dispara! Al abdomen. ¡Viene! Lo atrapa de buena manera el Strange Style. ¡Oye, qué rodillazo! Con la pierna del cabrito. Rodillazo de punta, va al esquinero. Y ahora frenado la patada Rey Horus. ¡A la chilena! Buscando la respuesta. ¡Rey Horus! ¡Miren esto! ¡A la tercera cuerda! ¡Qué cachetada! ¡Salió volando el diente! ¡Miren esto! ¡Bonito! Lo mandaron a la lona Rey Horus, pero esto no se ha detenido, sino que ya lo toma de esta manera el King Strange. ¡Sobre la lona para Rey Horus! ¡Lo encerró! ¡La cuenta dos! Y es villano tercero Junior que interrumpe el conteo de la victoria. ¡Qué respuesta la que tiene que tener el villano tercero! Aquí todos tienen que estar atentos en esta contienda. ¡Miren esto en el centro! ¿Cómo lo levanta? La quebradora lo tiene Ares. ¡Giro! ¡Oye! ¡Esa fue la mismita cara! ¡Cómo lo noquearon y lo mandaron hacia afuera del encordado! ¡Se ha crecido villano tercero Junior! ¡Amenaza con lanzarse para él! ¡Mira quién está ahí! ¡Es el regreso de Octagón Junior! ¡Nadie en casa! ¡Falló! ¡Y ahora se le va encima como un bombero apagando fuego! ¡Lo ha dejado noqueado después de esos impactos! ¡El pisotón! ¡Y cómo sube! ¡Oye! ¡Nuevamente para meterse con el público! No sé si le entorpece los ojos, el líquido vital que estaba perdiendo Octagón Junior. Y además viene de una lesión muy fuerte en los ojos. Muy certero tu comentario. ¡Hace bandera! ¡Oh, la patada directa al abdomen! ¡Oh, y lo partieron en dos! ¡Sacleada! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Miren esto! ¡Va los golpes! ¡Y ahora! ¡Con los puños! Derecha. ¡Con los puños cerrados! ¡Mano izquierdo directa sobre el rostro para el villano! ¡Oye, y fueron con los nudillos! Y aquí todo es válido. Ahí va el golpe sobre el pecho y para allá va. Escalerita al cielo. La magia del dragón. ¡Vámonos! Hacia afuera del encordado va el villano. ¡Esto es una locura! Para allá va Octagón Junior. Las tijeras ya a volar el villano. Y fue en el duro piso de Juárez.
vencer a Junior. El público se desentrega. ¿Qué va a hacer Octagón Junior? ¡Peligro! ¡Peligro! Desde la tercera, listo para volar. ¡Está loco! ¡Está loco Octagón Junior! ¡Qué mortal hacia atrás, Hugo! Sangrante, recuperándose de una lesión en el ojo. Mientras en el centro se están dando con todo. Van los golpes sobre el rostro para Ares. Viene. Logra ponerle freno y ya lo mandan hacia la esquina. ¡Va a la esquina! ¡Oh! Viene la patada, el bloqueo, el French Style. Ares va a la carga de todas maneras. ¡Ruedita! ¡Oh, de una! ¡Increíble lo que hace Ares! ¡Brutal! ¡Cómo vuela hacia afuera! ¡Y arriba está Bandido! ¡Esto se quiere caer! ¡Se quiere caer esto en Juárez! Cuidado con lo que pueda pasar. Para allá va el impacto. Sobre la esquina. ¡Está listo Rey Oro! Y para allá va Spanish Fly. Lo tiene Gringo Loco a la cuenta 1, 2 y por poquito. Estuvo a punto de vencer al retador número 1 por el megacampeonato. Amigos, estamos ante una contienda sin descalificación. Y ahora es el Gringo Loco. Algo encontró. Todo es válido. Oye, las tortillas. Uy, todo es válido, todo es válido. No me digas que le van a hacer comer tortillas a Bandido. ¡No! ¡Oye, no! ¡Esa es una falta de respeto! ¡El Gringo Loco! ¡Humillando a Bandido! ¡Primer retador al megacampeonato! ¡Súper patada con la que regresa! No sé si salió volando un diente o qué. Parece que fue el chicle, Hugo. ¡Quebradora estilo ropero! ¡Ya la toma en todo lo alto con esa quebradora! ¡Al estilo Lex Luger! ¡Y ahora va también! ¡Cómo lo mandaron a noquear! ¡Oh, oh! ¡Se abre el espacio y se abren las tortillas también! ¡Hay un refrán ojo por ojo! ¡Aquí es tortilla por tortilla! ¡Y ya también hicieron tragar tortillas al Gringo Loco! ¡Trata de levantarse! ¡Viene Bandido! ¡Y esto puede acabar! ¡21-3! ¡Lo tiene! ¡Puente Olímpico! ¡1, 2 y 3! ¡Qué victoria! ¡Para Ares Octagón Junior! ¡Y el más buscado retador número 1 del megacampeonato! ¡El Bandido! ¡Quisiera que usted estuviera aquí en persona! ¡Esto se quiere caer! ¡La emoción al rojo vivo! ¡Qué contienda la que acabamos de tener hoy! ¡Wow! ¡Come la tortilla, Bandido! ¡Qué triunfo acaba de tener sobre Gringo Loco! ¡Otra lucha tremenda! ¡Otro Dream Match! ¡Lucha de alto calibre! ¡Frustración de los rudos! ¡La victoria para los técnicos! ¡La sangre corriendo en la frente de Octagón Junior! ¡Wow! ¡Pero qué cierre el que acabamos de tener con esta victoria de estos tres luchadores! Wow. Los seis luchadores, el público comienza a arrojar dinero al ring. Les digo, esto demuestra el nivel de competencia que hay en AAA. La entrega ha sido total. El público arrojando monedas al ring. Dos luchas de esta cartelera han sido premiadas ya. Lo han entregado todo. Y esto es el compromiso de AAA y sus grandes figuras. Dejarlo todo en el ring. Y regresa ya también los rudos, pero ahí está la victoria. Me van a dejar sin dinero. Ya nos cayó aquí. Bueno, hasta el aguinaldo, Hugo. Estas fueron las emociones de la gira 30 aniversario desde el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pero tenemos una sorpresa para ti. Al regresar, un mano a mano inédito dentro de las fiestas de octubre. ¡Continuamos! Por naturaleza propia. Este es el arribo del espectacular Dragon King. Figura internacional y es parte de una de las facciones más peligrosas en AAA. En su nombre describe su veneno. Todos ustedes, llegaron los Vipers. Y aquí está The Big Bastard, Tonsi. Señoras y señores, para una función especial y para que Jalisco hoy se vista de manteles largos en estas fiestas, les traemos algo espectacular. No solamente es nuestro referee, no solamente es la autoridad, es alguien de clase mundial. La pieza libre, Fernando Landa, el hijo del Tirante. No he conocido un sinvergüenza mayor, pero esa es otra historia. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! Así es como estamos iniciando. Gracias por estar con nosotros. Vaya contienda que tenemos hoy. Enfrentamiento mano a mano entre Drago Kid y Toxin. Ahí está Drago Kid, le dice al venenoso Toxin: no hay ningún problema, estoy listo para ti. Es AAA Worldwide. ¡Gózatelo! Buena presión a la cintura y la manera como está comenzando con esos castigos, Toxin. Las patadas a la espalda dejando, por lo menos en el principio de la lucha, en malas condiciones a Drago Kid. Pero ahí está la respuesta con ese látigo para mandarlo hacia afuera del encordado. Buen enganche e inteligente como se está viendo Drago Kid. Superado Drago Kid en tonelaje, pero es básicamente a veces la técnica, esa disciplina de cómo un David puede vencer a un Goliat. Y este es el arranque de nuestra función rumbo a Triple Manía. Bueno, látigo, dímelo, Guillén. Queriendo responder la serpiente emplumada, pero ahí está también de la misma manera como estamos viendo a Drago Kid. Se levanta, buen enganche el que está consiguiendo Toxin, pero de la misma manera es como le responden. Y ya sacaron del encordado a Toxin la respuesta que estamos viendo de Drago Kid en el principio de esta contienda. No le ha gustado para nada de Big Bastard. Una fanaticada espectacular como Marco para este combate. Para regresar, para replantear la estrategia. Y ahí la cabeza, pero por la espalda muy escurridizo como está resultando Drago Kid. La lona candado a la cabeza, tratando de terminar con la resistencia física que tiene su rival. La planchita en corto.
Y otra vez, de la misma manera como Drago Kid está expulsando del encordado. Se está metiendo en la cabeza de Toxin. Me ha gustado cómo Drago Kid ha respondido. ¡Aguas! Amenaza y el venenoso Toxin dice, esto no es conmigo. ¡Llegaron los Vipers, mi querido Guillén! Pero no está muy contento con lo que ha pasado. En este momento de Big Bastard, y allá va de regreso al encordado. ¡Vámonos! ¡Vaya tackle de Toxin! ¡Wow! Es que es como un carrito pequeño chocando contra un camión, pero tiene bravío, Drago Kid. Serpiente venenosa, la serpiente emplumada. Viene. Lo manda sobre la esquina, pero se va de largo. Nadie en casa, Drago Kid amenaza a la tercera cuerda. Lo elude de buena forma y allá va sobre las sogas en todo lo alto. ¡Uy! Esa fue la mamá de las catapultas. Por lo menos 7 pies de altura en el rebote. Y ahora se van a gloria Toxin arriba del encordado. ¡Wow! ¿Tú te imaginas la espalda, la columna vertebral, los discos de Drago Kid? Absorbieron un impacto brutal. Ya lo tiene la cobertura, la cuenta del hijo del tirante. Se queda solamente en un segundo. Ahí levantándose de esta manera. ¿Qué recibimiento le ha dado el público de Zapopan al hijo del tirante? Eso será para otra larga conversación. Mientras tanto, va con todo en la frontera del foul. Y el derribe que está teniendo y cómo lo dejan ya sobre la lona. Va la cobertura, el conteo. ¡Dos! Pensaba que ya tenía la victoria Toxin. Le quiso poner número a su casa, más el 3 no llegó. Así arranca esta función de AAA Worldwide. Guillén y Savinovich se dicen ¡gózatelo! ¡Qué machetazo le acaban de dejar en el pecho! Ya va otra vez con ese tipo de impactos y parece que al público le ha gustado. Ese machetazo se escuchó por doquier. El público que no es ni rudo ni técnico, que hoy viene a ver a la maquinaria indestructible. Se retuerce de dolor, es un peso completo natural Toxin. Y los pectorales gritan, me dolió. ¡Dale, que no soy yo! Y ahí está el castigo que tiene sobre el brazo y el candado a la cabeza. Certero el candado, aprieta. Y ahora la potencia otra vez. ¡Uy! ¿Cómo se decide y se enfoca a atacar a un luchador que lo supera en estatura, que lo supera en peso? Y ese es el control que está consiguiendo Toxin. Firmó el contrato, Drago Kid sabía que iba a ser superado en tonelaje. Así es el mundo de las superestrellas de AAA. Firmas el contrato y el que tenga miedo, que se compre un perro. Y sigue con este mismo control de las acciones. Se ve difícil que pueda regresar Drago Kid. Y allá va otra vez sobre las sogas. ¿Falla? Se quita el golpe de antebrazo y ahora... ¡Arre, caballito! Ha quedado en la cabeza, lo frena de la pierna. ¡Giro! ¡El giro completo! ¡Va hacia las cuerdas! Ahora también... ¿Cómo lo atrapa con esas pinzas y ya lo envían hacia afuera del cuadrilátero Toxin? Buscó frenar, mas no pudo. ¡Viene Drago Kid! Se alista para volar, pero solamente se quedó en un aviso. Se le escapa el venenoso Toxin. Cuidado en la espalda. Buena la patada para eludirlo y ahora el peligro, giro completo peligro, que está peligro. Buscando sobre las sogas. Un tornillo trata de interceptar Toxin para protegerse, pero los dos se llevan el golpe. El tornillo que llegó con todo y comienza el conteo. También levanta los brazos Drago Kid, pero todavía no puede cantar victoria. También el impacto del tornillo va de un luchador que no es un peso completo, chocando contra una muralla. El público también en el coro del conteo. Ahí está la cuenta por parte del público. Y ahora regresando al encordado a Toxin. Y cuidado porque ahí está Drago Kid sobre la tercera cuerda. ¡Bonito! La plancha que consigue sobre su ¡Uno, rival. ¡Dos! Y ahora no vas a decir nada de la cuenta que fue correcta de la pieza perfecta. Ahí está la cuenta de nuevo. Yo creo que es la primera cuenta decente que hace en su perra vida el hijo de tirantes. Hugo. Ahí está el izquierdazo. Vaya golpe sobre el pecho, pero nos dolió más el corazón para los Tiri Livers. ¡Ahora dale! ¡Dale que no soy yo!
Consigue girarlo por completo y allá va con esa mano izquierda, cobrándose lo que le había hecho a Toxin. ¡Sóbate, papá! La tacleada. Drago Kid busca distancia. ¡Viene! Otra vez ese tornillo. No se lo ha podido quitar Toxin. Segunda vez que cae en las garras de Drago Kid. Y ahora en todo lo alto. Busca el giro. Se lo lleva con la mano. ¡Una carrera! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Por poquito! La velocidad que imprime en ese contacto, la forma como lo lleva sobre la lona. Y ya te dijeron, los Tirilivers estamos enojados contigo, Hugo. Mientras tanto, la pregunta que debe hacerse Drago Kid es ¿qué tengo que hacer para ganarle a este Toxin? Super patada. Dio en el blanco. Y ahora quiere repetir el mismo castigo. Y ahí está el grito en apoyo para Drago Kid. ¡Va nuevamente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Super patada! ¡Super kick! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Lo tiene! ¡La cuenta! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! Con ese tipo de golpes, Hugo, o dejas de escuchar o escuchas hasta el futuro. Valiente Drago Kid tratando de quitarse el golpe. El cerebro de un luchador es sacudido momentáneamente y tiene que ir. Prácticamente por instinto, lo saca en bandera. ¡Dímelo, Guillén! Vaya golpe sobre el pecho, llegando a la tercera. ¡Auch! Empujón. Y ahora trataba de ponerle freno. El tackle en corto, llegando sobre la tercera cuerda. ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! Pensaba que llegaban los tres segundos. Ahora, ¿cómo resistió Drago Kid? Lo sacude en el aire, intercepta, lo convierte en una desnucadora o un bombazo y así Drago Kid logra evitar la derrota. Pensaba Toxin que ya tenía el triunfo dentro de esta contienda, pero ¿qué tiene para levantarse Drago Kid? Y allá va otra vez, invierte el impulso sobre las cuerdas. ¡Lo hizo! ¡Contra uno de poner la cuenta! ¡En el giro! ¡Dos, dos, dos! Y es que además lo recibe en una posición estática y da el giro completo para llevarlo sobre la lona. Increíble lo que ha hecho Drago Kid. Lo otro es que en ese giro rápido tiene que sortear su suerte y arriesgar su cuello porque gira en el aire con esa contralona de poder. Poco a poco Toxin ya sale del encordado. ¡Vámonos! Amenaza con lanzarse nuevamente Drago Kid. Y mucho cuidado porque Toxin está de regreso. ¡Brinca la cuerdita! Lo eludió de buena forma, pero ahora lo está dejando al centro del encordado. Y allá va el giro. ¿Tiene? A la espalda lo tiene atrapado. ¡Y mucho cuidado! ¡El bloqueo! ¡Oh! ¡Como una variante del nudo rosa! ¡La cuenta del árbitro! ¡Dos! ¡Y por poquito! Parece que como si la serpiente... Wow. Cuando las cobran, las tienen sí. En una cesta. Así es como lo lleva contra la lona. ¿Y tú te imaginas cómo la parte de los discos tienen que absorber el impacto? Prácticamente sufriendo calambres en la parte baja de la columna vertebral. El conteo del árbitro. Ahí está la cuenta. Tienen 10 segundos para levantarse. Los dos estaban noqueados sobre la lona, pero los dos todavía tienen resistencia para levantarse nuevamente. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Es ahora o nunca? Para allá va el ataque del Viper. Se va de largo sobre la esquina. ¡Wow! Y ahí está Drago Kid. ¿Pirámide humana? Pero la forma como queda atrapada. ¡Auch! ¡Auch! ¡El escorpión con esas tijeras invertidas! Tiene listo. Busca distancia. ¡Escalerita al cielo! No solamente se va a quedar en esto. ¡Peligro! Sino ¡peligro! Que ahí está Drago Kid desde la tercera. ¡450 grados! ¡Uno, dos y por poquito! Me parece que el contacto no va de lleno sobre el cuerpo de Toxin. Y esto le permite que todavía tenga resistencia para levantarse. ¡Qué mano a mano el que estamos viviendo! ¡La emoción al vivo! El segundo intento ahora de Drago Kid, pero la respuesta que está teniendo de Big Bastard. Se descuida y a un Toxin no te puedes dar el lujo de darle ventaja. Es un peso completo, natural. ¡Peligro, peligro! ¡Sobre la segunda! ¡Auch! ¡Súper, súper bombazo! ¡La cuenta dos y tres, 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 tres! La victoria es para la serpiente emplumada. ¡El triunfo es para Toxin! Una lucha cerrada. Hubo de todo como en botica. Lo exigió al máximo. Drago Kid
lo puso a sufrir a la serpiente venenosa Toxic de los Vipers. Y finalmente un super bombazo selló el destino de este combate. Ahí el resultado que estamos teniendo dentro de esta contienda, en un duelo mano a mano, en un duelo en donde tenían que sacar todo en esta batalla. Y el resultado al final fue para la serpiente emplumada, para Toxic, que se está llevando el triunfo en esta batalla. Una lucha cerrada con la magia del llaveo, la lucha aérea. Espectaculares momentos vivimos y el sello de un super bombazo le da la victoria a uno de los Vipers. Llegaron los Vipers. Toxic es el triunfador. También un gran reconocimiento que merece Drago Kid después de el gran trabajo que vimos arriba del encordado. Un luchador que este tipo de oportunidades son las que aprovecha, y la manera como está terminando. La victoria es para Toxic, pero el aprendizaje yo creo que es mucho para este joven, para Drago Kid. Este campeonato es una de las cosas que le hacen falta al 33 para consagrarse aquí en Lucha Libre Triple A. Y créanme que eso es lo que va a suceder este 28 de diciembre en Acapulco. Voy a hacer lo que haga falta para que este campeonato venga a la Casa Imperial. Y por supuesto que te vas a quedar en la vitrina del 33. Y esto va a suceder. Va a suceder por la buena, por la mala, por la villana. Te equivocas. Si alguien se va a llevar este trofeo, es el King Strange. Y si alguien va a salir con la mano en alto, va a ser el alumno de Blue Demon, Ares. Y este 28, tú lo vas a ver. Creo. Se equivocan los dos. Les recuerdo que yo fui el campeón de la Copa Bardal Triple Manía número 30, y esta presea no va a ser la excepción. La única razón que no les gané a ustedes es porque no estuvieron en el torneo, si no, los hubiera acabado. Así que ese día no va a ser la excepción, los haré pedazos.